Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos y oyentes. En esta vez que reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido del Señor por sus bondades y por su infinita misericordia y por permitir que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este servicio leyendo nuestra Biblia en el Salmo 61. Salmo 61. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Oye, Dios, mi clamor. A mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro debajo de la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadías al rey, sus años sean como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bondadoso y precioso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tus bondades y por tus misericordias, Señor. Gracias, Señor. Nos llegamos a ti con corazón rendido, Señor, en sinceridad humillados delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro clamor, tú conoces nuestras oraciones, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Te pido que bendiga este servicio, bendice estos cánticos, Señor. Que este cántico que va a ser entonado para ti, Señor. Porque tú, Señor, eres merecedor de toda gloria, honra y poder. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a nuestros himnarios. En la página 29. El himno 58. Él es Jehová. Gloria a Dios. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Tu Dios, tu sanador, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios el Mesías, que entre nosotros testificó.
aleluya, canta aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida: la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Carmen Rosa Cordero, me congrego acá con el hermano Osvaldo Tona, 34, 16, 17. Voy a dar un testimonio para la gloria y honra de mi Señor. Hace tiempo, mucho tiempo, yo acepté al Señor, ¿verdad? Mi hija tuvo un problema, ella le gustaba jugar pelota, tuvo un problema en la cancha donde ella jugaba, y un hombre le faltó los respetos, ella le metió una cachetada, y luego ella llega a la casa, y yo estoy afuera conversando con un hermano, y me dice: mamá, un tipo me acaba de faltar el respeto y le dio una cachetada, así que métete para adentro, porque no vaya a ser que venga. Y yo no le puse cuidado, hermano, yo no le puse cuidado, porque normal, hermano. De repente se va el hermano y yo hago a meterme hacia adentro. Yo cargaba una taza de café, yo estaba bebiendo café afuera. Cuando de repente por mi casa hay una quebrada, veo que vienen como 5 hombres por la quebrada. Eran casi las 7 de la noche. Ellos bajan la quebrada y me dicen: sácame tu hija, sácame a tu hija. Y yo les decía: ¿cómo? Sácame a tu hija. No, yo no, yo no les voy a sacar a mi hija, les dije yo. Yo volteo, hermanos, para cerrar la puerta, la reja de mi casa. Y eso eran tiros, tiros y tiros y tiros que me tiraron, hermano. Cuando yo doy la espalda, yo, eso era lo único que yo escuchaba, era como que si fueran traqui-traqui, hermano. Metieron más de 20 balas para dentro de la casa. Yo lo único que vi fue el humo, y yo parada ahí en medio. Me meto hacia adentro, claro, yo volteo y veo que los hombres se van. Me quedo con la taza en la mano y veo que la taza tiene un hueco. Resulta que el hueco era porque me atravesó una bala en la mano, en el dedo. Como pueden ver, mire cómo quedó el dedo. Y entonces yo me meto hacia adentro y me levanto la blusa, la bata, la blusa que yo cargaba, y digo: me dieron. Le digo a mi esposo: me dieron, mi amor, me dieron un tiro, le dije. ¿Qué? Me dijo él. Le dije: llévame al hospital, le dije. Llévame, por favor, le dije. Él me agarró y me quiso cargar y le dije: no, cargada no, yo voy caminando. Pero es que no puedes caminar. Sí puedo caminar porque yo no siento dolor. Pues yo lo que tenía era toda la blusa bañada en sangre. Y era una blusa blanca, imagínense. Luego yo me voy hacia la esquina y pasó un policía y el policía me dijo: ¿qué te pasó? No, me quisieron como atracar, algo así, le dije yo. Yo le di esa respuesta porque me daba miedo que fueran a agarrar a mi hija, ¿me entiendes? Que fueran a buscarla a ella, porque el problema venía por ella. Entonces yo contesté de esa manera y después él dijo: ya vengo, voy a buscar una comisión. Y él fue a buscar una comisión. Me metieron en el carro la policía boca arriba. Quédate aquí a boca arriba.
Le digo a mi esposo, arranquen ese dedo colgaba, esta parte de aquí colgaba para acá, arranquen lo que eso está en la pura, eso queda en una tirita. Y ellos me decían, no, mi esposo y mi sobrino, no tía, no, no, eso te lo entablillan. Bueno, cuando voy en camino al hospital, miré para el cielo y dije, Señor, dame la oportunidad de ver a mis nietos crecer. Eso fue lo único que le dije yo al Señor. Cuando llego al hospital y la mujer me monta en una camilla, la mujer me cortó toda esta parte de acá de la bata, me abrió toda la bata y el sostén, todo me lo abrió, y ella dice, ponte de medio lado poco a poco. Cuando ella me pone de medio lado, ella metió una vara larga, así como larga, muy larga y delgadita. Y me dice, esta bala entró y salió, me dijo ella. Entró, salió y te perforó el dedo, dice ella. Yo grité y dije, gloria a mi Señor, gracias Señor. Fue tu mano, fueron tus ángeles que estaban a mi alrededor, que batearon esas balas, me defendieron. Este testimonio lo doy para que sepan que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Dios les bendiga, hermano. Escuchemos al hermano Juan Ramírez en el mensaje Os daré un nuevo corazón. Gloria al Señor. Bueno, el Señor les bendiga grandemente en este día. Quienes habla su hermano en Cristo, Juan Ramírez, ministro de la palabra, deseándole que el Señor les llene de sus ricas y preciosas bendiciones en este tiempo que el Señor nos está dando para llevar su palabra. Y consciente de que hay corazones necesitados de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí estamos como instrumento en las manos del Señor. Siempre que estamos en este lugar, le pedimos al Señor que cada uno de los que estamos aquí en este lugar seamos esos vasos vacíos, esos instrumentos en las manos del Señor para proclamar la buena nueva de salvación, para predicar las inescrutables riquezas, inescrutables promesas del Señor que están aquí en esta santa escritura. Bueno, nos sentimos agradecidos del Señor porque para siempre es su misericordia. Él ha sido bueno, Él ha sido grande, Él ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Dios es bueno, Dios es grande, y Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida, ha hecho maravillas, ha hecho liberaciones, sanidades. Bueno, hemos visto la mano del Señor en nuestro transcurrir de nuestra vida, hemos visto la mano del Señor. Y yo espero que cada uno de los que tienen el privilegio de oír y ver estas ministraciones que se llevan a cabo a través de esta red, a través de la vía de la internet y a través del ministerio del Tabernáculo Ebenezer, sean de ricas y abundantes bendiciones para cada vida. Porque la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma. Siempre venimos es con esa disposición de ministrar la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, no nuestra palabra. Tenemos el sumo cuidado de darle palabra de vida eterna. Gloria al Señor, la palabra del Señor, esa palabra que cambia, esa palabra que transforma el alma. Esperamos que hayan vidas que tengan el privilegio de oír la voz de Dios. El Señor todavía está llamando, Dios llamando a sus hijos. Dios está buscando a sus hijos. Él es el que nos busca, nosotros no lo buscamos, nosotros por naturaleza rebelde siempre hemos rechazado la palabra del Señor,
hemos huido a la voz de Dios. Pero yo espero que tú, amigo, joven, señora, señorita, en esta hora puedas recibir del Señor lo que tiene para ti. Y lo que tiene para ti son palabras de vida eterna. Tiene obras maravillosas. Y yo espero que tú le eches garra, que tú, a la voz del Señor, puedas atesorar lo que el Señor tiene para ti en esta hora. Gloria al Señor. Bueno, vamos descansando en el Señor y siempre consciente y con todo el respeto que ustedes merecen, porque estamos conscientes que estamos expuestos a una audiencia invisible. Nosotros no la vemos, el Señor la ve, gloria al Señor, y ese es el respeto que ustedes merecen, gloria al Señor, los que día a día se conectan, se accesan a través de internet. Entonces venimos con mucho cuidado, con mucha reverencia, mucho respeto que ustedes se merecen, gloria al Señor, y descansamos en el Señor. Hay momentos que venimos y no hay palabra en nuestras vidas y bueno, nos ponemos en las manos del Señor, que Él quite nuestro ser y Él entre, que Él hable a través de nuestro medio, a través de nuestros labios, gloria al Señor, que seamos unos instrumentos en las manos del Señor para que su palabra sea ministrada, porque ese es el trabajo. Esa es la misión que el Señor nos ha encomendado, ir y llevar este evangelio, estas buenas nuevas de salvación a muchas vidas, muchas criaturas que en este momento están necesitados, están ahí claudicando, están en la balanza. Y una palabra que pueda salir de nuestros labios, y no cualquier palabra, sino la palabra revelada para la hora. Esa palabra seguro va a ser impacto, va a levantar esas vidas, va a levantar esos corazones hambrientos, esos corazones heridos, esos corazones maltratados. Alabado sea el Señor. Por eso le damos la gracia al Señor, porque Él es bueno, Él es grande, Él es misericordioso y dependemos solamente de Él. Y Él sabe su necesidad, Él conoce mi necesidad, gloria al Señor, porque tenemos que descansar y pedirle al Señor: Señor, Tú conoces mi necesidad, Tú eres el que me puede dar la respuesta, habla Tú, gloria al Señor, y nosotros obedecemos, nosotros recibimos. Por eso vamos a darle las gracias al Señor en esta hora. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a leer una escritura. Vamos a orar para que así podamos entrar en su presencia. Para que Él tome la preeminencia, tome el control de nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Esa es la disposición a que venimos a este lugar. Gloria al Señor. Venimos es a descansar y a esperar que Él sea, que fluya, que hable, que sea el Espíritu Santo hablando. Estamos en ese tiempo, en el tiempo del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ministrando, el Espíritu Santo salvando, el Espíritu Santo sanando. Gloria al Señor. Todo se lo debemos a la persona del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Estamos bajo la administración del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y que Él tenga toda la libertad para que Él se mueva, para que Él impacte, para que Él toque, para que Él salve, para que Él sane. Gloria al Señor. Bueno, agradeció el Señor, y entonces vamos a tomar una escritura para así darle sustento, fundamento a la palabra del Señor. Y vamos a tomar al libro de Ezequiel profeta. Gloria al Señor.
que no ha dado el Señor, que sea el Señor que nos esté dando esa palabra. Gloria al Señor. Es Dios que nos da la palabra, porque ¿quién más puede darnos si no es el Señor? Porque esta es palabra de vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, Ezequiel 36, vamos a leer y así vamos a hacer una oración para que Él nos dé el contexto de esta, de este tema, de este, de esta palabra que va a ser ministrada. Vamos a nos entonces, dijimos Ezequiel 36, y vamos a leer a partir del versículo 26. Bueno, y hasta ahí, hasta donde el Señor nos lleve. Yo voy leyendo y hasta donde el Señor me lleve. Gloria al Señor. Dice así Ezequiel capítulo 36. Gloria al Señor, que Él nos dé la inspiración, que Él nos dé la unción para ministrar su palabra. Gloria al Señor. Capítulo 36, versículo 26. Dice así. Y en la parte de esta Biblia, alabado sea el Señor, tiene como texto ahí, Ezequiel anuncia el nuevo pacto. El profeta Ezequiel anuncia el nuevo pacto. Y leemos entonces capítulo 36, versículo 26. Y dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os daré corazón nuevo, dice el Señor, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis aprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová, el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerle esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Oremos. Amado Dios, una vez más, Señor, te damos las gracias, Padre, en esta hermosa hora, Señor.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso, Señor. Consciente, Señor, de que hay un pueblo que está detrás de estas cámaras, Señor, Padre. Un pueblo tal vez sediento de tu palabra. Un pueblo que no te conoce, no ha tomado decisiones contigo, Señor. Pero esperamos, Señor, que estas palabras que van a ser ministradas, Señor, Padre bendito, que sean tus palabras, Señor, llegando a cada corazón, Señor, llegando a cada uno de tus hijos, Padre bendito, haciendo, Señor, Padre, una obra en cada corazón, Señor. Extiende tus manos de misericordia en esta hora, Señor, Padre bendito. Estamos conscientes, Señor, como dice tu santa palabra, que esta palabra no volverá vacía, sino que hará, Señor, para lo cual ella ha sido enviada, Señor. Estamos conscientes, Señor, que esta palabra, Señor, obrará a 100 por 1, Señor, en cada corazón, en cada hijo, Señor, Padre, en cada tierra fértil donde caerá, Señor, esta simiente, esta palabra, Señor, esta semilla, Padre bendito. Te lo pido, Señor, que seas tú revelándotele a cada uno de tus hijos, Señor, que seas tú, Señor, Padre, levantando al caído, Señor, que seas tú, Señor, Padre, mostrándotele a cada uno de tus hijos, Señor, Padre bendito, bendiciéndolo, Señor, Padre, sanándolo, Señor, libertándolo, Padre. Muchas gracias, Señor. Continúa con nosotros, Señor, Padre bendito, lo que resta de este momento de ministración de tu palabra, Señor. Guía nuestros pasos, apareja nuestras vidas, Señor. Extiende tus manos de misericordia, Padre. Muchas gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor. Agradecido, Señor, Padre. Quita nuestro ser y entra tú, Señor, Padre. Pon la palabra necesaria, Señor, Padre. Aquí estoy yo, Señor, Padre, dependiendo solamente de ti, Señor. No tengo palabra, Señor, para darlas, pero tú sí la tienes, Señor, Padre. Dame sabiduría, Señor, Padre. Dame la inspiración de tu palabra, la unción de lo alto, Padre, para exponer tu palabra en esta hora, Señor, y que seas tú tocando, que seas tú obrando en cada vida, Señor. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bueno, gracias le damos al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido grande, Él ha sido misericordioso, Señor. Y en esta hora queremos hablar de ese nuevo corazón. Lo dice aquí el Señor a través del profeta Ezequiel: os daré corazón nuevo. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Y voy a buscar aquí también Jeremías 32 también para leerlo. Gloria al Señor. Jeremías 32. Gloria al Señor. Jeremías 32, también lo vamos a leer. Gloria al Señor. Y vamos a leer Ezequiel 11 también. Perdón. Ezequiel 11. También, gloria al Señor. Vamos también a tomar una partecita de Ezequiel 11. Gloria al Señor. Marcarlo por aquí para leerlo también. Gloria al Señor. Entonces estamos hablando, el Espíritu Santo nos está hablando de que os daré un nuevo corazón. Estamos hablando de una manera espiritual. Gloria al Señor. Porque cada uno de nosotros, cuando estábamos perdidos en delitos y en pecado, andamos solitarios por el mundo, andamos sin identidad, perdidos, embarrialados, tantas cosas. Andamos con un corazón duro, con un corazón de piedra, con un corazón malo, negro. Ese era el corazón nuestro. Bendito sea su santo nombre. Cuando estábamos en esa vida, en la vida mala. Gloria al Señor.
pero por la gracia, por la misericordia de ese Dios bueno y de ese Dios misericordioso, gloria al Señor, Él transformó nuestras vidas, Él cambió nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Jesucristo, cuando tuvimos el encuentro con Él, por eso siempre queremos hablarle de aquel hombre que nuestra vida transformó, de aquel hombre que nuestra vida cambió, y se llama Jesucristo. Alabado sea el Señor, aquel que cambió nuestra vida, nuestro ser. Gloria al Señor. Y esa es la promesa que el Señor nos da. Os daré un corazón nuevo. Y es lo que te está diciendo para ti, amigo, amiga, pecadora. Sí, pecadora, pecador, porque eso es lo que éramos nosotros, pecadores. Pero es para ti, que estás apartado, que estás descarriado. Él quiere cambiar ese corazón duro, ese corazón de piedra, ese corazón herido, tal vez herido por el tiempo, por la vida, por fracasos, por traiciones, por desengaños, por tantas cosas. Ese corazón está herido, tu corazón, pero Él lo quiere cambiar. Él lo quiere sanar, sanar ese corazón, esas heridas que tú llevas. Él las quiere sanar. Déjate sanar, déjate ministrar. Gloria al Señor. Déjate que impartir la palabra. Alabado sea el Señor. Esa es la promesa que el Señor nos da en esta hora. Cambiar ese corazón nuevo. Y no solamente cambiará ese corazón que nosotros traíamos, corazón malvado, sino también es una promesa y nos dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, dentro de ti, dentro de mí, pondré un espíritu nuevo. Porque el espíritu que traíamos nosotros cuando estábamos en el mundo perdidos era un espíritu maquinador, un espíritu malvado, un espíritu malo. Ese era el espíritu que traíamos cada uno de nosotros. Pero Él quiere cambiar de ese espíritu maquinador, ese espíritu malvado. Él lo quiere cambiar y darte un nuevo espíritu. Alabado sea el Señor. Eso es lo que quiere hacer el Señor contigo y conmigo. Alabado sea el Señor. Cambiar ese corazón, darte un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Alabado sea el Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer, un cambio de naturaleza. Esa vieja naturaleza pecaminosa, Él la quiere cambiar. Una naturaleza nueva, una nueva criatura. Él quiere que tú seas una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Él quiere hacerlas nuevas. Gloria al Señor. Pero eso, gloria es para nosotros, gloria al Señor, poseerlo, tenemos que también pagar el precio, como el Señor Jesús pagó el precio ya en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Entonces tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos de nuestras maldades, de nuestras fallas, de nuestros errores. Gloria al Señor. Usted y yo tenemos que dar un paso de fe. Arrepentirnos, gloria al Señor, humillarnos, santificarnos,
para que así estemos dispuestos, estemos aptos para recibir un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Alabado sea el Señor. Y usted y yo experimentemos nuevas criaturas. Gloria al Señor. Nosotros estamos hablando en una forma espiritual, sobrenatural, porque esto es algo sobrenatural que el Señor hace. Alabado sea el Señor. Es de algo que Él hace de adentro hacia afuera. Gloria al Señor. Saca todas esas cosas. Recuerde que todo se mueve alrededor de espíritu. Es una guerra, es una guerra espiritual. Estamos luchando contra espíritu, contra potestades, malicias espirituales en los aires, gobernadores de este mundo, huestes de maldades. Son fuerzas espirituales que estamos, que tienen poseído, que tienen esclavizado muchas vidas. Alabado sea el Señor. Pero tiene que haber, tenemos que ser espontáneos, tenemos que ceder para que seamos limpios, limpios por la palabra, limpio por el lavacro de la palabra. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. La palabra nos limpia, la palabra poderosa de nuestro Señor cambia, transforma nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Su palabra son espíritu y son vida. Estamos recibiendo es vida en abundancia. Las palabras del Señor. Entonces cambia, va cambiando nuestra naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza malvada. La cambia a una nueva naturaleza. Entonces Él quiere hacer nueva criatura. Gloria al Señor. Él quiere cambiar esos corazones. Él quiere cambiar esos espíritus. Ponerlo nuevo. Un nuevo corazón. Un nuevo espíritu. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos aptos para ser llenos del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo pueda morar. Porque si no hay ese cambio, el Espíritu Santo no puede morar en tu vida, en mi vida. Gloria al Señor. Tiene que haber ese cambio. Gloria a Dios. Tiene que haber, gloria al Señor, tiene que pasar algo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y los multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Fíjese las promesas hermosas, gloriosas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Que Él multiplicará el fruto de los árboles. Gloria al Señor. ¿Quién el Señor multiplicará? Si tú estás escaso, si gloria al Señor, si hay necesidad. Él te dice en esta hora que Él multiplicará los frutos. Gloria al Señor. De los árboles, gloria al Señor. Pero, ¿cuáles son esos frutos? Gloria al Señor. Es el fruto, los frutos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Él lo va a multiplicar. Y nosotros somos árboles. ¿De cuál árbol? Tú y yo somos árboles plantados junto a aguas de arroyo. Gloria al Señor. A aguas cristalinas. Alabado sea el Señor. Ahí estamos nosotros, anclados, sembrados, junto ahí a agua de esos arroyos de agua que corre libremente. Gloria al Señor, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Alabado sea el Señor. Usted y yo somos tipificados como árboles. Gloria al Señor. Que dice que multiplicaré el fruto de los árboles. Gloria al Señor. Eso es fruto del Espíritu Santo. Que es gloria al Señor, que es amor. Gloria al Señor. ¿Ah?
Alabado sea el Señor, amor, bondad, templanza, mansedumbre, de todo eso, gloria al Señor, son los frutos del Espíritu Santo. Gloria al Señor, que tiene que estar en cada uno de nosotros. Tenemos que dar amor, gloria al Señor. Tenemos que dar, gloria al Señor, templanza, bondad, mansedumbre, temor de Dios, piedad, gloria al Señor. Y así sucesivamente, gloria al Señor, tenemos que cada uno de nosotros, gloria al Señor, dar esos frutos del Espíritu Santo. Él los multiplicará, el Dios de la gloria, multiplicará esos frutos. Y dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Dice, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabiendo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa Israel. Así dicho Jehová el Señor, el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Gloria al Señor. Como vemos en el libro de Nehemías profeta, cuando él reedificó las ruinas del templo que habían sido derrumbadas. Gloria al Señor. Nehemías profeta lloró. Gloria al Señor. Tal vez se contrictó ver las ruinas todas destruidas. Gloria al Señor. Pero ahí estaba Nehemías reedificando lo que habían derrumbado, lo que habían hecho estrago. Gloria al Señor. Estaba ahí Nehemías profeta para la reedificación del templo. Gloria al Señor. Entonces el Señor nos dice a través de su Espíritu Santo que os daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Gloria al Señor. Él quiere darte un nuevo corazón, Él quiere darte un nuevo espíritu. Solamente tú tienes que abrir tu corazón, abrir tu vida y recibirlo para que Él cambie ese corazón duro, ese corazón de piedra, a un corazón sensible a la voz de Dios, a un corazón humilde, a un corazón limpio, y que cambie también ese espíritu maquinador, malvado, a un espíritu limpio, un espíritu sensible, amoroso. Alabado sea el Señor. Hay una cita también que quiero compartirla con ustedes, gloria al Señor, y es en Jeremías 31, 33, gloria al Señor, donde dice, fíjense como dice el profeta Jeremías, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Alabado sea el Señor. Él escribirá, el Dios de la gloria, estas leyes, estos estatutos, esta palabra. Gloria al Señor en nuestras mentes. Gloria al Señor en nuestros corazones. Gloria al Señor. Aquí en nuestros corazones serán escritas con tinta de sangre. Sangre derramada del Cordero, alabado sea el Señor, serán escritas en estos corazones esas palabras, esos estatutos, esas leyes. Gloria al Señor, bendito sea su santo nombre. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Él será nuestro Dios, nosotros seremos pueblo, su pueblo, pueblo adquirido, real sacerdocio, gente santa. Gloria al Señor. Eso es lo que somos usted y yo. Linaje escogido. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Qué bueno es nuestro Señor. Para siempre su misericordia. También hay otra cita. Hablando de os daré un nuevo corazón. Gloria al Señor.
Hay otra cita, también la vamos a tomar aquí. Donde habla, gloria al Señor. Vamos a ver aquí, gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Alabado sea el Señor, para siempre su misericordia. Dios es bueno, Dios es grande. Aquí dice, gloria al Señor, en Ezequiel 11:9. Ezequiel, gloria al Señor. 11:19. Ezequiel 11:19. Gloria al Señor. Dice así también. Estamos hablando de que os daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Dice así. Gloria al Señor. Ezequiel 11:19. Dice, y le daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ello y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Gloria al Señor. Qué hermoso. Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Dice, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de su idolatría y de sus abominaciones, yo traigo un camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Alabado sea el Señor. Dice, mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. Dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de todos los caldeos y los cautivos, y se fue de mi visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. La visión de Ezequiel. Gloria al Señor. Entonces el Espíritu Santo nos habla, nos dice en este momento, en esta hora, que Él te dará un nuevo corazón, que Él te dará un nuevo espíritu. Gloria al Señor. Pero tenemos que, gloria al Señor, tenemos que seguir sus ordenanzas, sus leyes. Tenemos que reconocer nuestros errores, nuestras fallas. Usted y yo tenemos que arrepentirnos, humillarnos, rendirnos para que usted y yo estemos actos de recibir ese nuevo corazón, ese nuevo espíritu que Él tiene para usted y para mí. Entonces son tiempos de preparación, tiempos de consagración, tiempos de humillación. Como dice esa escritura muy conocida, Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, se apartaren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria al Señor. Si se humillare, es una humillación. Señor, gloria al Señor, nos insta, gloria al Señor, nos llama a una verdadera humillación, una verdadera rendición, para que Él, gloria al Señor, pueda sanar esta tierra, pueda limpiar esta tierra, pueda perdonar nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Porque estamos viendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde el amor,
de muchos se ha apartado. La gente, el mundo anda neurótico. El mundo anda dislocado, desenfrenado. Gloria al Señor. Desenfocado. Andan errantes. Un mundo que está yéndose al caos, que se está yendo al despeñadero. Estamos viendo tiempos terribles, tiempos difíciles. Entonces es momento de que cada uno corrijamos lo que tenemos que corregir. Arreglémonos lo que tenemos que arreglar. Gloria al Señor. Que estemos dispuestos, que estemos aptos para ponernos en su palabra, ponernos dispuestos a acatar la orden del Señor. Gloria al Señor, la que nos está dando en este tiempo. Gloria al Señor. Estamos viendo que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Para siempre su misericordia. Y esperamos que cada uno de los que están al alcance de este medio pueda reflexionar, pueda meditar y pueda reconocer su actitud, pueda ver su vida que está corriendo peligro, su vida que está destruida, está caída. Pero el Señor de la gloria, ese Dios de amor, porque es un Dios de amor, alabó el Señor, y es un amor, no un amor humano, no es un amor filio, sino un amor ágape. Es un amor sobrenatural. Es un amor divino, el amor de Dios. Y ese es el verdadero amor, el amor de Dios. Él quiere que tú cambies. Él quiere que tú vengas a los pies del Señor. Él no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Eso es lo que el Dios de la gloria quiere. Gloria al Señor. Él es el verdadero amor. Gloria al Señor. Él nos amó con amor eterno. Gloria al Señor. Nos ama. Él te ama con amor eterno. Gloria al Señor. Él está presto para socorrerte, para ayudarte. Pero que usted y yo también estemos dispuestos a arreglarnos, a reconocer y a ponernos a cuenta con ese Dios grande y misericordioso. Y así usted puede experimentar, gloria al Señor, ser una nueva criatura. Nueva criatura somos cuando abrimos nuestro corazón a la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo recibimos a Él. Gloria al Señor, hay un cambio hay en nuestras vidas cuando Él viene a nosotros. Gloria al Señor, que usted pueda experimentar ese cambio en su vida. Esa nueva criatura lo hace el Espíritu Santo. Solamente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cambia, es el que transforma. El Espíritu Santo es el que nos llena, el que nos equipa, el que nos da fuerza para seguir avanzando. Por eso le damos gracias al Señor. Y que cada uno de nosotros en esta hora meditemos, reflexionemos. Meditemos y reflexionemos y tomemos buenas decisiones. Porque no es solamente actuar de palabra, decir, no, sí, está bien, yo reconozco que le he faltado, que he fallado, pero no toma decisiones, no sigue adelante, sino que hasta ahí
Sí, yo está bien, mira, yo sé que fallé esto y esto y voy a arreglar, pero hasta ahí. No, no, hay que tomar decisiones radicales, trascendentales. Yo creo que la decisión más trascendental en nuestra vida es abrir nuestro corazón a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es dejarlo que Él entre y que cambie todo nuestro ser. Gloria al Señor. Esa es la mejor decisión trascendental en nuestras vidas. Que usted reconozca y que usted esté dispuesto a arreglarse, esté dispuesto a ponerse a cuenta con el Dios grande y misericordioso. Porque déjeme decirle, ya estamos en tiempos bastante difíciles, tiempos bastante peligrosos que estamos viendo acontecer. Estamos viendo las profecías, tiempos proféticos donde que se están cumpliendo. Señales en los cielos, señales en la tierra, nos indican que el tiempo no es más. Nos indica que estamos ya a la mano, que Él está presto para levantar a su pueblo. Estamos esperando ese gran arrebatamiento de la iglesia, de la novia. Bendito sea su santo nombre. Por eso tenemos que estar apercibido, tenemos que estar vigilante para ese gran evento, para ese gran encuentro con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, con nuestro Consolador, a la voz del Señor. Entonces tenemos que estar acto, estar dispuesto a pagar el precio. Sí, porque hay que pagar un precio. Todo, para todo tenemos que pagar un precio. Como el Señor pagó un precio a precio de sangre. Usted y yo tenemos que pagar un precio para poder agarrar esas hermosas promesas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Entonces es un cambio que tiene que haber en nuestras vidas. Recuerde, a la voz del Señor, que venimos desde el vientre de nuestra madre, venimos con ese pecado, bendito sea su santo nombre, venimos corrompidos, venimos sucios, pero el trabajo lo hace el Espíritu Santo, el que va a empezar a hacer ese trabajo de limpieza en nuestra vida. Entonces, todo eso lo hace el Espíritu Santo, cambiar todo nuestro ser, para que usted y yo experimentemos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. A la voz del Señor. Somos nuevas criaturas. Cuando usted y yo nos humillamos, nos rendimos, nos arrepentimos de nuestros errores, de nuestras fallas. Entonces, momento de preparación. Que nos preparemos, hermano, hermana, amigo, a la voz del Señor para que el Espíritu Santo haga un trabajo maravilloso en nuestras vidas. Porque es el Espíritu Santo el que va a trabajar en nuestras vidas. Nosotros lo que tenemos que es rendirnos, humillarnos. No hacer más nada, no, sino descansar en el Señor. No reclamar derechos, no reclame derechos, no, sino humíllese, ríndase para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas y hacer y hacer lo que Él tiene que hacer en nuestros corazones. Por eso Él es bueno, Él es grande, Él es misericordioso, Él es amoroso. Gloria al Señor. Estamos viendo todo lo que el Señor está haciendo en cada corazón, en cada vida, en cada hombre, en cada mujer, está haciendo algo maravilloso. Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar con esos corazones abiertos, a que Él cambie todo nuestro ser. Gloria al Señor. Esa es la promesa que tenemos.
Hay una promesa que estos cuerpos mortales, estos cuerpos pecaminosos, sufrirán una transformación, sufrirán un cambio de cuerpos mortales a cuerpos inmortales, de cuerpos corruptos a cuerpos incorruptibles. Esa es la promesa que tenemos cada uno de nosotros. Y a esa promesa le echamos garra, échele garra a esa hermosa promesa de que estos cuerpos tienen que ser cambiados. Gloria al Señor. ¿Cuándo? Solamente Dios sabe. Lo que tenemos que nosotros es perseverar. Perseverar, más nada. Mantenernos ahí atentos. Gloria al Señor. Porque fíjense, la clave está, hermano y hermana, en insistir. Insista en insistir, en resistir y en persistir. Ahí es donde está la clave. En insistir, en resistir y en percibir. Persistir, gloria al Señor. Pero no en desistir. Ahí es donde está la clave. Gloria al Señor. Resistir, insistir, persistir, pero no en desistir. No, Señor, no desista, sino que persista, que resista. Ahí es donde está la clave. Vengan problemas, vengan dificultades, se levante el que tenga que levantarse, vengan esos faraones, vengan esos Goliat, esos muros se levanten, todo lo que pueda venir, tormentas, alabos el Señor, pero la clave está en que usted resista, manténgase ahí resistiendo, persistiendo, pero no desista, no Señor, sino que avance, siga adelante, mantengámonos. Se perderán batallas, batallas y más batallas, pero no se perderá la guerra. ¿Sí? Momento en que se pierden cosas tremendas, en que pasamos por derrotas, por errores, tantas cosas que podemos pasar, pero eso nos ayuda a persistir, a resistir, nos ayuda a seguir adelante, a no desmayar, sino avanzar, avanzar. La clave es que avance, avance, no se detenga, sino que usted avance, resista todo lo que pueda venir a su vida. Gloria al Señor. Situaciones, problemas, dificultades, pero resista. Gloria al Señor. Manténgase ahí, resistiendo, insistiendo. Gloria al Señor. Y va a ver la gloria del Señor, va a ver la mano de Dios. Entonces, esa es la clave. No es tiempo de derrotas, sino de victorias. Victorias. Alabos al Señor, sigamos avanzando, sigamos adelante, porque tenemos al gran vencedor, a Jesucristo, que es el gran vencedor. Y si el gran vencedor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se levantará? Si tenemos al vencedor de mil batallas, el poderoso Jehová de los ejércitos, que va delante de nosotros, guardándonos, defendiéndonos. Entonces, esa es la confianza que tenemos, usted y yo, que Él va como poderoso gigante para socorrernos, para ayudarnos. Entonces tenemos confianza, esa es la confianza que tenemos. No estamos solos, no Señor, Él está con nosotros, Él está contigo. Él está ahí tan cerca, que tú le puedes susurrar a sus oídos, puedes hablarle a él. Bendito sea su santo nombre. Crea que no estás solo. Él está contigo y Él quiere ayudarte y Él quiere socorrerte. Gloria al Señor, pero háblale, háblale a Él. Gloria al Señor, ahí donde tú estás, háblale. Dile tus problemas, dile tus necesidades y Él está presto para oírte. No solamente oírte, sino para ayudarte, socorrerte. Entonces, háblale a Él.
Dile tu problema, tu necesidad. Y seguro tú vas a conseguir la verdadera respuesta que te la va a dar el Dios de la gloria. Es Él, solamente Él. Gloria al Señor. En Él descansamos, en Él confiamos. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza en las tribulaciones, en los momentos difíciles de nuestra vida. Él es el verdadero descanso. El descanso es Él. Gloria al Señor. No hay otro descanso, sino su Santo Espíritu nos da el verdadero descanso a esa alma sedienta, a esa alma herida. El verdadero descanso lo da el Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo y ahí no tendremos problema, ahí no vamos a tener tropiezo, sino que avancemos, que miremos allá al Calvario. Alabado sea el Señor, allá fue concluido, todo fue concluido, consumado. Mire allá al Calvario, todo fue consumado, todo fue concluido. Solamente crea y confíe. Gloria al Señor. Que Él hará, que Él nos sostendrá en los momentos difíciles de nuestras vidas, en tiempos de tribulaciones, en tiempos de escasez. Él estará con nosotros. Él estará ahí sustentándote, sustentándome. Gloria al Señor. Socorriéndonos, ayudándonos. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Él es grande, Él es misericordioso. Para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Señor. Entonces descanse en el Señor. Espere en el Señor. Él nos dice que te va a dar un nuevo corazón, que te va a dar un nuevo espíritu, que te va a dar una nueva vida. Gloria al Señor. Pero descanse. Venga rendido, venga humillado, para que Él, gloria al Señor, le dé esas verdaderas promesas que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, tiempo de resistir, es tiempo de persistir, gloria al Señor. Es tiempo, gloria al Señor, de insistir, pero no es tiempo de desistir, gloria al Señor. No desista, gloria al Señor. No desista a la voz de Dios. Dios está presto para ayudarnos. Dios está presto para socorrernos. Bendito sea su santo nombre. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Gloria al Señor. Para siempre es su misericordia. Entonces esa es la promesa que el Señor nos tiene. Te tiene a ti y me tiene a mí. Gloria al Señor. Eso lo hace el Señor. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo sobrenatural. Porque ¿quién puede cambiar tu corazón? Sino Dios de la gloria, que fue que lo crió. ¿Y cómo lo puede cambiar? Solamente Dios sabe. Esto es algo sobrenatural. Él va a cambiar ese corazón, Él va a transformar ese corazón. Ese espíritu lo va a cambiar, total. Gloria al Señor. Es una obra maravillosa. Es una obra que la hace solamente el Dios de la gloria. Solamente lo que tenemos que es descansar, confiar, creer que Él lo hará. Y que estemos en disposición. Que estemos acto. Que reconozcamos que hemos faltado, que hemos fallado. Pero que también estemos dispuestos a corregir. Estemos dispuestos a arreglarnos con el Señor. Esté dispuesto. No seamos cobardes, sino valiente. La palabra dice valiente, porque los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. Valentía, valor, fuerza, es lo que tenemos que tener a las cosas de Dios. No valiente hablándolo del mundo, aquel que carga un cuchillo, que carga una pistola, el que haga un fusil. No, eso no es valentía. Eso más bien es vergüenza, porque eso es vergüenza. De que esos hombres creen
que teniendo una pistola, teniendo fusil, lo tienen todo. No, Señor. Valiente es aquel que reconoce, que se humilla, que se arrepiente y que reconoce que hay un Dios grande, que hay un Dios de poder, que hay un Dios que cambia y que transforma. Eso es ser valiente, que tenemos un Dios de proezas. Alabado sea el Señor. Un Dios sobrenatural. Ese es el Dios que nosotros estamos creyendo. Somos una civilización de fe. Alabado sea el Señor. Somos una nueva generación. Gloria al Señor. Somos esos hombres y mujeres de una super raza. Gloria al Señor. ¿Sí? Una super raza. Porque es algo sobrenatural. Entonces, somos raros para el mundo, somos raros. Pero para Dios somos su especial tesoro. Entonces tenemos que darle a entender al mundo que no somos cualquier cosa. Que no somos locos, no, sino que somos hombres de valor. Somos, gloria al Señor, esos guerreros, esos soldados que estamos prestos para toda buena obra. Bendito sea su santo nombre. Eso es lo que tenemos que comprender, lo que usted y yo somos. Alabado sea el Señor. Somos una generación perfecta, una generación maravillosa. Alabado sea el Señor, que Dios está haciendo obras grandes, está haciendo algo maravilloso en cada uno de nosotros. Por eso nos sentimos en verdad agradecidos de lo que Dios ha hecho y de lo que Él seguirá haciendo en nuestras vidas. Por eso estamos muy agradecidos de ese Dios bueno, de ese Dios grande y de ese Dios misericordioso, que para siempre es su misericordia. Por eso le damos las gracias al Señor en este día, a la voz del Señor, y agradecido de ese Dios bueno. Y ya cuando estamos ya por finalizar, bueno, por gracias por la palabra que el Señor nos ha dado. Bendito sea su santo nombre y esperamos que esos corazones conserven lo que el Señor le ha dado y lo atesoren. Bueno, vamos a hacer una oración para así ser despedido y darle las gracias al Señor. Amado Dios, una vez más te damos las gracias, Señor, en este momento, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido grande, tú has sido misericordioso, Señor. Yo te pido, Padre, por cada vida, cada corazón que ha estado atento, Señor, que estará atento a tu palabra, que seas tú obrando, Señor, cambiando, Señor, su vida, Señor, Padre bendito, haciendo una obra maravillosa en cada uno de tus hijos, Señor. Muchas gracias, Señor. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga, el Señor les ayude y será hasta una próxima cuando estaremos con ustedes llevando la palabra revelada para la hora. Gloria al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una super iglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.